Yo se los dije a ustedes, y en este canal hablamos de que esta Copa Oro jugando a la pelotita iba a ser la más vista a nivel mundial. Y es que ya está dando frutos. Altán y Samayoa de lo más destacado, te cuento qué puede pasar con ellos. Déjame tu like, tu comentario, tu suscripción y mi gente, comenzamos. Y es que ya han salido las primeras informaciones sobre los jugadores más destacados de esta selección nacional. Y es que, como repito, aquí en este su canal se les dijo que esta Copa Oro iba a ser la que a nivel mundial más se iba a ver, porque no competía con ninguna competición que fuera más grande o de más importancia. Y es que se empiezan a ver los frutos. Y ha salido la noticia, ojo, solo es noticia, pero ya hay un indicio de algo. Y eso puede ser bueno para nosotros los que amamos a nuestro fútbol, porque podremos ver más jugadores afuera. Y para nadie es un secreto de que Nicolás Samayoa y Pedrito Altán han hecho una Copa de Oro increíble. Si vamos al caso de Nicolás Samayoa, que se vincula en Europa, ojo, esa es la primera información, que se vincula en Europa, no se sabe club, no se ha dicho más, pero como digo, ya hay un indicio de algo, y algo bueno puede suceder. Pues sabemos que toda la Copa Oro fue titular, fue regular, sentó en el banquillo a Gerardo Gordillo y no lo dejó moverse de ahí. El mismo Nicolás Samayoa para mí es de los jugadores más destacados de esta selección, que sin duda alguna merece un espacio en el extranjero. Merece volver a salir, no quedarse en un club como Comunicaciones. No porque yo tenga algo en contra de Comunicaciones, Municipal, Guasta, Antigua, Cobán, no. Sino porque es un club de Liga Nacional. Y yo espero que jugadores buenos de mi país salgan al extranjero. Ahora bien, si nos vamos a la segunda información, vamos a hablar de un jugador que con menos minutos hizo lo mismo o más, y es Pedro Manuel Altán. Y es que Altán siempre entró de recambio con Luis Fernando Tena, y en los mejores partidos que se le vio fue contra la selección de Jamaica en el primer tiempo, y obviamente cuando entró de cambio contra la selección de Guadalupe, marcando tiempos, poniendo pases, filtrando balones, reteniendo el balón, haciendo todo lo que un volante de contención ofensivo hace. Y eso hizo Pedro Altán, que se le vincula con la MLS. Y esa es una nueva información. Esa es la segunda. La primera la dijimos, Nicolás Samayoa, Europa. Y la segunda es Pedrito Altán a la MLS. No es nada nuevo. No creo que no hayan leído alguno de ustedes alguna noticia por ahí, pero realmente es de admirar de que dos jugadores de nosotros han aprovechado estos focos de la Copa Oro. Y es que hablar de solo dos nos quedaríamos cortos. También podemos hablar del mismo Darwin Lom, que hizo una buena Copa Oro, de José Carlos Pinto, de el mismo Hagen, etcétera, etcétera. Pero la noticia se centra en estos dos personajes, Nicolás Samayoa y obviamente en Pedrito Altán. Y ahora bien, si me preguntan específicamente qué es lo que pienso yo como Pizarra GT de qué va a pasar con estos jugadores, yo creería que posibilidades de salir para los dos hay. No lo veo en ninguna liga como española, inglesa, alemana. Lo veo más como una liga parecida a la que estuvo Nicolás Hagen, como en Noruega, como en Israel, que ahora está. O sea, ligas que tienden a contratar cierto tipo de jugadores que aparecen, que hacen una buena competición, que mantienen un nivel regular y que obviamente no son nada caros y se les puede modificar el sueldo a un sueldo bastante módico para esos equipos. Creería que es bueno. Ahora bien, con Pedro Altán, si hablamos de la MLS, creería yo que un club como Nashville, por ejemplo, un incluso Cincinnati, estaba leyendo, pero es muy apresurado decirlo. Pero por ahora ya hay indicios de que dos jugadores nuestros pueden salir, Samayoa y Altán. ¿Qué piensas tú? Déjame tu like, tu comentario, tu suscripción y mi gente, nos vemos. Hasta la próxima.